Good evening, everybody. Good evening. Good Good evening. evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Good, good. I'm glad to see your faces, many of you. Hello, welcome, welcome, everybody. Okay, all right, so I see about maybe half the class. Okay, welcome everybody. Okay, well, it's good to I'm glad to see that you connected early on Oh. time. Hello, hello. Welcome. Okay, I see. Hello. Sorry, Oscar, I couldn't hear you very well. Can you repeat what you said? Good evening. Oh, now I It's can just hear that. you. Good evening. All right, welcome. Okay, Thank you. class, welcome to today's class. Thank you for connecting on time. My name is Jessica Guerrero, just like I introduced myself in the group. Okay, and I'm going to be your facilitator in this module. So what we're going to do, the first thing we're going to do right now is we're going to be taking attendance. So that we make sure that you are all here. So what I'm going to ask you to do, everybody, is please turn on your camera, so that when I am taking the attendance, I can see you, because we need to be able to take attendance with the camera on. Okay, so let's start. I have here Ana Isela Llanes. Present, teacher. Wonderful, Here. thank you very much. Just a second. Okay. Give me a moment, guys. Voy a poner esto a la par para que. Okay. Ana Ruth Pérez. Ana Ruth Pérez. Okay. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos Ernesto Flores Bonilla, ¿no está? Okay. Diana Cristabel Meléndez. Present. Okay, wonderful. Diana, no puedo ver su cámara encendida. Can you turn on your camera, please? Es que estoy desde una desktop. Ay, y no tengo cámara. No tiene cámara. Ah, entiendo. Ok, bueno, en ese caso, ¿y tendrá un celular? Yes. Ok, vale, hagamos una cosa entonces. ¿Qué le parece si se conecta también con su celular? Sea posible para que podamos tener la cámara, porque sí tenemos que tener cámara encendida. Entonces, lo que puede hacer es conectarse con su computadora y está trabajando desde la computadora y todo. Y con sus teléfonos lo mantiene como utilizando la cámara. Okay, Oh, trataré. pero sí, pero lo único que le voy a pedir, tenga mucho cuidado con el audio. No encienda el audio del celular, porque si no vamos a tener feedback. Entonces, solamente mantenga el audio de la computadora o del celular, uno de los dos. ¿Ok? Okay. Ok, gracias. Gerardo José Tepas. I'm here. Wonderful, thank you very much. José Mauricio Martínez. Sara Here. Saravia. Here. Okay, wonderful. Juana Margarita
sea Martínez. Juana Margarita sea Martínez. No sé. Catherine Zuleima Pocasangre Escobar. Present. Wonderful, thank you. Catherine Nicole Salazar. Present, teacher. Wonderful, thank you very much. Catherine Jordana Dos Cruces Guerrero. Kathy, ¿no está? Okay. Laura Lizeth Peña Castillo. Present, teacher. Wonderful. Lorena Araceli Hernández de García. Present, teacher. Wonderful, thank you. Melissa Cecilia Beltrán. Melissa Cecilia Beltrán. Mirna del Carmen Ruano Reyes. Present, teacher. Wonderful, thank you. Oscar Otoniel Cruz. Present. Okay, very good. Roberto Carlos Alfaro. Present. Okay, very good. Salvador Antonio Martínez Serrano. Present. Wonderful, thank you. Sebastiana Guadalupe Aguilar Hernández. Present. Wonderful, thank you. Tamara Eugenia Aguilar de Sagastume. Úrsula Adriana Burgos Enrique. Present. Wonderful. Okay, good. All right, guys, thank you very much. Thank you for connecting and having your cameras on. First of all, let me introduce myself. Like I said, my name is Jessica Guerrero, and I will be your facilitator for this module. Some things that you can know about me. Let me see. Well, first of all, I've been teaching English for 18 years. And let me see what else I can tell you. Some of the things that I love. I love to travel. I love sightseeing. My passion is dancing. I love to dance. And I love to do exercise. But I sometimes do not have healthy habits. For example, my favorite dessert is chocolate. I'm the type of person that likes chocolate with chocolate. And my favorite food, probably, I would say Greek food. I love Greek food. And my favorite drink is Coca-Cola. So although I know that it's bad for me, it's not good, but I still love it. Let's see what else I can tell you. My favorite place in the world is the beach. I love the beach. And that's a little bit about me. Do you have any questions you want to ask me? No. No questions? No questions. Nothing? Don't be shy. Don't be shy. You can ask me anything.
Oh, sorry. My camera all of a sudden turned off. Hold on. Give me a moment. Okay, so do you have any other questions that you want to ask me? Anything at all? No. I believe it is. It's because it's our first day with you and we will know you during the course. Yeah, yeah, I'm sure. I'm sure. You're being shy right now. It's okay. I understand. Well, if ever you have any questions, please feel free to ask. I am here to help you. Don't be shy, please. I am a very patient person, so go ahead and ask me any question you want, you know, about the class. I will be here to help you as much as I can. Okay, so what we're going to do right now, since we already took the attendance, I would like to start by talking a little bit about the rules and regulations that we need to be taken into account. So I'm going to be sharing my PowerPoint, and I would like you to tell me if you can see it or not. Okay, so you see? Yes. Yes, it's your thing. Perfect. Okay, great, excellent. All right, so so the first thing we're gonna, well, this PowerPoint is in Spanish. So I'm gonna be changing to Spanish for a moment while we talk about this. So the first thing is, so tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso significa de que tenemos que estar trabajando en la plataforma constantemente, no lo dejemos a última hora, sino que tenemos que estar trabajando en eso de preferencia diario para poder al final obtener el 80%. ¿Hay alguien en este grupo que sea completamente nuevo, por ejemplo, para los cursos de INSEFORP o para la institución de inglés corporativo? No. No. No, and this is my second course with INSEFORP. This is the second or the first? The second. Oh, okay. Okay, wonderful. Perfect. Okay. The second. So, wonderful. So you already know what it's like, and yeah. Okay, perfect. All right, wonderful. In that case, yeah, so you already know, ustedes ya saben, verdad, que tenemos la plataforma, tenemos que estar constantemente trabajando en esos ejercicios. Y el obtener 80% no es difícil, porque lo buenísimo de esta plataforma es de que no importa cuántas veces ustedes lo intenten, no importa si la primera vez obtuvo un 20%, si la última vez que usted lo hizo obtuvo un 100%, la nota le cambia automáticamente a 100, ¿verdad? Entonces, obtener un 80% no es nada difícil. Ustedes lo hacen 10 veces y si la última vez obtuvo un 100%, eso es lo que cuenta. La tarea también se encuentra en la plataforma. Después de los videos, ustedes van a encontrar ahí las tareas y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase para que esté como más fresca la información en su mente. Sin embargo, puede usted adelantar el contenido. Así es de que si usted, por ejemplo, el día de hoy decide, no, yo quiero terminar todo el curso hoy mismo para que ya no tenga que estar preocupado por eso, usted bien lo puede hacer.
puede terminar todo el curso y se obtiene un 80%, ya no tiene que preocuparse por nada. ¿Ok? También todas las tareas. ¿Sí? En primer lugar, gusto de conocerla. Y en segundo lugar, es que entré un poquito tarde por lo de la asistencia, porque, o sea, me confundí del link del grupo. Entonces. Okay. Bienvenida a Kathy. Y sí, sí, noté que no estaba cuando pasamos la asistencia. No se preocupe, voy a pasar a la asistencia al final y ahí entonces la vamos a agregar. ¿Ok? Muchas gracias. Uh-huh. Ok. Bueno, continuando ahí, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAFORP semanalmente. Ustedes saben que son 5 secciones las que hacemos y además de las 5 sesiones también tenemos que tomar en cuenta que son 16 clases. Si usted hace la matemática, le viene saliendo más o menos como a 3 clases por sección, aproximadamente. Entonces, eso significa que, en teoría, digamos, el miércoles, ustedes ya deberían de tener suficiente información para poder completar la unidad 1, o la sección 1, más bien dicho, la sección 1. Y ya, digamos, en ese caso sería para el martes, completar la sección 2. Es prácticamente como sería. Pero como lo estamos mandando a las actualizaciones semanalmente, por eso es de que le decimos de que cada viernes vamos a estar pidiendo que usted lo termine para que podamos estar enviando el reporte semanalmente. ¿Ok? Y por último, el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, porque obviamente estamos en línea, ¿verdad? No podemos compartírselo en físico. ¿Alguna preguntita que tengan al respecto? No tengan pena en preguntar. No, teacher, creo que todo claro. ¿Todo está claro? Ok, muy bien. Only one question. Yes. Do you need that we talk in English every time, or we can switch if we have some doubts about how to say any word in English? So, we're learning English, right? Yeah, I know. The idea is that since we're learning English, it only makes sense that we speak in English. Yeah, because we do not, we can't really get better in a language by practicing another language. So, yeah. So I will ask that you ask your questions. Okay. In English. Okay. However, of course, there will be moments where you don't know a word and you're gonna say, teacher, how do you say, and you say the word in Spanish, right? Oh, for example, yeah. I don't know, how do you say ropero in English, to give you an example. Okay. Yeah, that's okay. No problem. But in general, because we are learning English, we should be practicing English. Okay. Okay. So right now I'm only speaking Spanish because the presentation is in Spanish, and the presentation is in Spanish so that everybody understands 100% what the expectations and rules are, so that no one has any doubts. Okay. Okay. So, okay. Esa sección sí la hacemos en español, como siempre, para que la información esté un 100% claro y sepamos qué es lo que se espera de nosotros,
¿verdad? Y así no tengamos inconvenientes. Pero en realidad la clase va a ser completamente en inglés. Okay. ¿Ok? Thank you. You're That's only welcome. my question. Ok, perfecto. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Aprovechen ahorita que pueden hablar en español. Are you sure? ¿Ninguna preguntita? Okay, Yo bueno. por mi parte no tengo, No tiene. no Okay, tengo perfecto. esta Okay, clase. muy bien. Entonces continuamos ahí con las tareas y evaluaciones. Okay, son 4 semanas y son 5 secciones, pero hay que también tomar en cuenta que hay 2 exámenes. Entonces, tenemos el midterm y el examen final para un total, digamos, por así decirlo, 7 secciones. Y como son 4 semanas, más o menos lo estamos teniendo que dividir en dos secciones por cada semana. Entonces, en la primera semana, que sería la sección 1 y la 2, la que estaríamos cubriendo. En la semana 2, estaríamos cubriendo la sección 3 y el midterm. Ahora, el midterm son ejercicios que se cu son ejercicios de la unidad 1, o muchos de la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Por lo que usted no tiene que esperar hasta la semana 2 para empezar el midterm. Podría usted fácilmente empezar el midterm desde la primera semana, porque se están viendo ejercicios de la primera semana. No sé si tiene su sentido. Sí, ¿no? Yes. ¿Ya? Yes. Ok, muy bien. Yes. Muy We bien. have. Ok. Lo mismo es en la semana 2, perdón, la semana 3. Estamos haciendo la sección 4 y en semana 4 estamos haciendo la sección 5 y el examen final. Pero el examen final va a estar cubriendo las secciones 4 y 5, por lo que no tiene que esperar para la semana 4 para empezar el final exam. Puede empezarlo desde las terceras semanas con ningún problema, porque ya estaríamos viendo ejercicios de la sección 4. ¿Ok? Muy bien, continuamos ahí con la siguiente parte. Normas de convivencia. Primeramente, en Zoom tenemos dos botones que son muy importantes que sepamos cómo utilizarlo. Y uno de esos botones se llama el botón de silencio, que pues si no me equivoco, todos lo tienen activado ahorita porque no escuchamos ningún sonido ambiental, ¿verdad? Con la excepción de mi micrófono que está encendido. Y así es como deberíamos de mantenerlo. Deberíamos de tener nuestro micrófono apagado, al menos que vayamos a participar o vayamos a hacer alguna pregunta. En ese caso, lo encendemos el micrófono y después de haber terminado nuestra participación o nuestro comentario o nuestra pregunta, lo volvemos a apagar. De esa forma no tenemos distractores, ¿verdad? Por esa contaminación ambiental, ¿verdad? De sonido, ¿verdad? Esa contaminación de sonido ambiental. Esa sería la palabra. Y también debemos de tomar la asistencia, la lista de asistencia, vamos a estarla tomando. Me gusta tomarlo al principio de la clase y también al final. No es necesario que estén, si entraron tarde, no es necesario que estén diciendo, teacher, aquí estoy, todo porque vamos a pasarlo al final, ¿verdad? Entonces, puede esperar hasta el final para asegurarse que sí he mencionado su nombre. Ahí al menos que nunca mencione su nombre, entonces ahí dice, sí, teacher, aquí estoy, ¿verdad? De lo contrario, pues continuamos con la clase y hasta el final puede usted
mencionar que sí está acá. Ahora, también tomen en cuenta de que aunque usted, digamos, está al principio de la clase y al momento de tomar asistente, usted no crea que eso es todo, ¿verdad? O sea, no va a entrar a la clase, tomar la asistencia y después de conectarse. No, porque la plataforma toma los minutos de asistencia también. O sea, la plataforma identifica cuántos minutos fulanito de tal estuvo conectado. Entonces, no simplemente podemos conectarnos para la asistencia y después olvidarnos de la clase. Debemos hacer la clase, toda la clase. ¿Ok? Y nuestro nombre debe estar completo. Creo que vi que todos los nombres estaban completos. Creo que no identifiqué a nadie. Ah, sí, solamente Tamar. Tamar Aguilar. Sí, teacher, perdón, lo voy a corregir. Gracias, gracias, Tamar. Si necesitamos su nombre completo, esto normalmente se hace cuando se conectan y debe ser en cada clase que usted se asegure que sea su nombre completo. O sea, no porque lo cambié hoy, automáticamente mañana va a estar. No, esto va a ser todas las clases que van a tener que tener en cuenta esto, que su nombre debe ser completo. También la cámara debe estar encendida. Esta es una normativa, no, les recuerdo, no de inglés corporativo, sino que de INSAFOR. INSAFOR nos pide que ustedes tengan su cámara encendida en todo momento, por lo que su cámara debe estar encendida. Ahí al menos que haya alguna razón de fuerza mayor, ¿verdad? Que usted diga, no sé, de repente se me desconfigura la cámara y no puedo encenderla, ¿verdad? Algo así por el estilo. Pero de lo contrario, debe estar encendida. A veces puede ser que por X motivo tengamos que apagarlo un momentito. Eso lo entiendo, no hay problema. Pero debe ser momentos, ¿verdad? No durante toda la clase, ¿verdad? O la mayor parte de la clase. Participación activa. No podemos simplemente conectarnos y ahí quedarnos sin hacer nada. No, debemos de participar porque al fin y al cabo, para eso estamos aquí, para aprender el idioma, y la única forma de aprender el idioma es practicando, ¿verdad? Así de que, por favor, siempre trate de tener una participación activa. Cuando vayamos a los grupos reducidos, no nos vamos a quedar en silencio, ¿verdad? Que a veces sucede eso de que de repente entro a los grupos y nadie está hablando, y todos tienen cámara apagada. Y me pregunto, ¿estamos comunicándonos telepáticamente o qué pasa, verdad? Porque totalmente silencio, ¿verdad? Entonces, no, debemos de, especialmente en los grupos reducidos, debemos de participar. Ojo con esto, los ponemos en grupos reducidos para darles más oportunidad de participar. Entonces, no tiene sentido de que voy a yo hacer la actividad yo solita y después hasta el final voy a comparar con mis compañeros. Para eso mejor me quedo, los mantengo en la clase, o me echo en la sala principal y ustedes cada quien hace sus propias cosas, ¿verdad? No. La idea de un grupo reducido es precisamente que nos integremos al grupo y como vamos a ser menos personas, van a pasar dos cosas. Uno, nos vamos a sentir más cómodos participando porque hay menos personas. Y pues, especialmente para aquellas personas que son un poco más tímidas, ¿verdad? Les da la oportunidad de poder participar en un ambiente un poco más cómodo. Y dos, que como estamos en grupos reducidos, hay más oportunidad de participar que como que si estuviéramos en un grupo grande, ¿verdad? Porque en un grupo grande, pues,
nos tomaría mucho tiempo que todos pasaran a participar, mientras que en un grupo pequeño fácilmente podemos dar nuestra opinión. Entonces, eso quiero escuchar que todos estén participando cuando yo entre en los grupos reducidos. Lo otro es el uso de chats. Estamos hablando chats tanto en Zoom como en WhatsApp. ¿Todos saben utilizar el chat de Zoom? Yes. 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 Perfecto. Yes. Ok. Solo tomen en cuenta también de que el chat de Zoom se borra la información. Entonces, si usted necesita copiar algo importante, cópielo cuanto antes y péguelo en otro lugar para que no pierda esa información. También hay que levantar la mano para participar. Estamos hablando de mano virtual, ¿verdad? Para que sea más fácil para poder identificar fulanito, menganito, la sutanita quiere participar. Entonces, para eso quiero asegurarme que todos sepan utilizar la mano virtual. ¿Pueden todos levantar su mano virtual ahorita? Perfecto. Llevamos 18 personas. De 18 personas, tengo a 11. Tengo a 3 personas que levantaron no su mano virtual, sino que reaccionaron. Entonces necesito que usted levante la mano virtual. Allí en las reacciones le da esa opción, levantar mano virtual. No quiero que reaccionen, porque si le ponen así como solamente el dedito gordo para arriba, esa es una reacción, es de like y se va a borrar. Tengo 15 participantes que han levantado su mano, pero no veo a Lorena Araceli Hernández, ni Roberto Carlos El Faro, ni Diana Cristabel Meléndez que lo hayan subido su mano. No sé si pueden levantarlo. Ok, gracias Roberto. Falta Diana Cristabel. Ah, no creo. No, perdón. Diana Cristabel, ya sé por qué. Estamos bien. ¿Y Lorena Araceli? Ok, perfecto. Lorena Araceli todavía me falta. Lorena, ¿está usted ahí? Quizás no está. ¿Lorena? Bueno, ok, no hay problema. Entonces, ahora pueden bajar su manita. Ok. Perfecto. Eso es especialmente útil cuando estamos así como cuando estoy yo compartiendo pantalla, porque cuando estoy compartiendo pantalla no logro ver a todos de una sola vez. Tengo que estar bajando la pantalla para poder ver a cada participante. Entonces, mientras que si usted levanta la mano, me aparece en la parte superior. Y entonces me dice, ah, fulanito está levantando la mano y así puedo yo darle la palabra. ¿Ok? Ok. Y por último, siempre mantener el respeto. El respeto hacia sus compañeros y el respeto hacia mí como su profesora. Y eso va a significar de que vamos a respetar las opiniones de los demás. Sus comentarios, sus opiniones, aunque no estemos de acuerdo, pero podemos estar de acuerdo de que esa es la opinión de esa persona y pues tiene el derecho de tener su opinión. Y también hay que respetar el progreso de cada quien también, ¿verdad? Entonces, no todos progresamos al mismo ritmo, no todos entendemos las cosas inmediatamente. Tengamos esa paciencia también con nuestros compañeros y también
dejemos que nuestros compañeros nos ayuden también, ¿verdad? Así que mantener respeto también significa de que si mi compañero me está tratando de ayudar, voy a yo también aceptar esa ayuda, ¿verdad? No le voy a decir, ay, tú siempre me estás criticando. No, no, o sea, esto aquí es para ayudar, para progresar todos juntos. Entonces, tanto yo voy a tratar de ayudar a mi compañero, como también mi compañero me va a ayudar a mí, ¿verdad? Esto es mutuo, ¿verdad? No solo aprendemos del profesor, sino que también podemos aprender de nuestros compañeros. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengamos hasta el momento? No. ¿Seguros? Quizás una pequeña más. Uh-huh. En caso de no poderse uno conectar por problemas con la conexión a internet y ese tipo de cosas, ¿no hay problema que le notifiquemos al grupo de WhatsApp, a usted directamente o en el grupo en general? Pueden notificarlo al grupo. Sin embargo, les recuerdo de que no tenemos, o sea, ni yo como facilitadora, ni los de soporte técnico o los de administración, tenemos nosotros la autorización para decirle si usted puede faltar. No, no, claro. Es decir, ajá, en caso que existiese una como especie de emergencia en general, no sí, poniéndolo quizás el internet como una excusa, sino que en caso que no me pudiese conectar, ¿existe algún tiempo o periodo de permiso que ustedes pueden otorgar o no? Como le vuelvo a decir, no podemos nosotros, no tenemos la autorización para otorgar permisos. O sea, yo no puedo decirle, ah, no se preocupe, entonces, no sé, por ejemplo, a veces me dicen, mire, fíjese que no puedo conectarme a clase porque estoy pasando consulta en el seguro, por ejemplo. No tengo yo la autorización para decirle, ah, va, está bien, no se preocupe, no se conecte. No, no, no tengo yo la autorización para eso. Solo INSAFOR le puede otorgar ese permiso. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esa información, pero ya va a ser criterio de INSAFOR si ellos lo toman el permiso o no. Ok. Ok. Entendido. Ok, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Ok, bueno, entonces continúo con la última sección acá que quiero hablar. Son las políticas de asistencia. Y bueno, esto viene al tema de lo que hemos estado hablando. Asistencia del 80% de la clase. Se les pide que de preferencia o ser posible se conecten justo a la hora y se desconecten también justo a la hora que deben de hacerlo. Entonces la clase empieza a las 9, conéctense a las 9, termina a las 10, se desconectan a las 10, ¿verdad? Para así evitar tener inconvenientes. Ahora, claro está de que entendemos que hay, ¿cuál es la palabra? Razones de fuerza mayor, que a veces por lo que no pueden ustedes conectarse, a veces están trabajando, o como les decía, a veces tienen que estar pasando consulta, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, por eso es de que les damos el margen y decimos, tienen que estar conectados el 80%. Entonces, usted tiene un margen del 20% para poder no asistir a clase, digamos. Tienen ese margen. Ya después de ese margen del 80%, ahí sí ya tenemos problemas, ¿verdad? Pero por eso se les da el margen del 80% por cualquier problema que se les presente. ¿Ok?
También al avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Debemos estar siempre trabajando en la plataforma, no lo dejamos a última hora. Por eso es de que voy a estar tomando ahí, vamos a estar ahí revisando semanalmente su progreso y para que podamos también ayudarles, porque resulta que si hacemos todo a última hora, y si, ¿qué pasa si tenemos problemas en los ejercicios? Y entonces ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Así es de que tomen eso en cuenta. Y también tenemos el inicio de clases que es hoy, 28 de agosto. Y los horarios establecidos son de 9 a 10. Como les decía, por favor, conéctese a la hora. Y tener cámara encendida, que es lo que hemos estado hablando. Esta es una normativa no de inglés corporativo, sino que de INSAFOR, por lo que todos ustedes se comprometieron a tener su cámara encendida. Y, por ejemplo, por eso es de que la compañera le pedí de que, como no tenía cámara en su computadora, que se podía conectar desde su celular y también utilizar su celular como la cámara, ¿verdad? Entonces, por eso es de que todos tenemos que tener nuestra cámara encendida, especialmente para la asistencia, porque si tomo asistencia, entonces necesitamos asegurarnos que usted sí está en clase, que no solamente se conectó y dejó encendida ahí la cámara, como sea la el dispositivo y se fue a hacer otra cosa, o asegurarnos que en realidad usted sea la persona que está recibiendo la clase. Veo que a Laura Lisset Peña tiene la mano levantada. Buenas noches, una consulta. Las clases serían de lunes a jueves o de lunes a viernes. Lunes a jueves. Lunes a jueves, sí, correcto. Solo que el miércoles, perdón, el viernes se le va a estar revisando el progreso, ¿verdad? Y esperamos de que su progreso vaya de acuerdo a los temas vistos. Entonces, como les decía anteriormente, cada 3 días prácticamente estaríamos terminando una sección, por lo que, digamos, este viernes vamos a estar revisando el progreso de la sección 1 y la 2, porque ya para el jueves ya estaríamos empezando la sección 2. ¿Ok? ¿Alguna preguntita adicional? Okay. La duración de la clase es de 60 minutos, por eso usted que debe de conectarse justo a la hora, a las 9. También trabajar ejercicios en la plataforma de clase, hemos hablado de eso, y obtener su diploma al final que usted haya completado con por lo menos el 80% de la clase. Perdón, de la plataforma. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Okay. Bueno, en ese caso, como no tenemos más preguntas, lo que voy a hacer entonces es, voy a empezar con la información del libro y voy a cambiar al inglés, porque al fin y al cabo, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y solamente recordarles ahí sus camaritas. Y por favor me indican si. Un momentito. Can you please tell me if you can see my screen? Yes.
Yes, teacher. Yeah. Wonderful. Okay, so the top five sports and fitness activities in the United States. So we're going to be get familiar here with fitness activities. So sports, we have basketball. Can you repeat? Basketball. 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 Volleyball. Volleyball. Yes, very good. Softball. Softball. Football. Soccer. Fitness activities. We have Walking. Okay, be careful with this word here. We do not say walking. It's not like with an, you don't pronounce the L. The L is silent. So you say walking. Very good. Jogging. Okay, good. Do you have any questions about the vocabulary? What it means, what weight training. Okay, very good. Weight training. Weight training is when, for example, when you go to the gym and you have a weight and you're, okay, that's weight training. Okay. En or Spanish, levantamiento de pesas. Exactly. Any other questions? Okay. So, which of these sports and fitness activities are popular in El Salvador? Well, for me, in my opinion, jogging, weight training, soccer, and basketball. Okay. Oh, okay. And the last one, volleyball. Volleyball. Okay. Yeah. All right. What about the rest of you? Do you agree? Yes, walking too. Walking, okay. Yes, walking is okay. All right, any others? And when we say walking, we're talking about walking as an as a fitness activity, right? So not just walking because I have to walk to the bus stop, right? To go to work. No, I'm talking about actually putting on your running shoes and going out for a walk, right? Or like going to the park to walk, right? In my case, walking. Okay, all right. So which sports do you enjoy? Which sports or fitness activities do you personally enjoy? Soccer. Which one? What else? I enjoy to watch only basketball. Okay. Okay. You enjoy watching basketball. Do you ever play basketball, Jose Mauricio? The microphone. Yes. Yes. You also want, okay. You also play. All right. Very good. Excellent. Anybody does weight training?
Anybody here in the class do weight training? Me, but a few years ago. Ah, okay. Me too. You too? I'm retired. Yes. Okay. Anybody do it now? Anybody doing in this moment weight training? No? Okay. All right. So Diana, you used to do weight training? Walking? Walking, okay. You do walking. Okay. All right, very, very good. Now, what other activities do you do? Other than these ones? Any other sports? Any other fitness activities? Like, for example, do you swim? Do you go swimming? Running in the park. Jogging in the park. Okay. Okay. Do you do any other activities that are not here? I love to biking. Biking. Okay. Yeah. Very good. Biking. Running. Running. Okay. Very good. Running. What about, for example, do you do aerobics? Anybody do aerobics? No? Nobody does aerobics? Yes, but like samba, zumba. Oh, okay. So you do Zumba class. All right. Okay. All right. What about aerobics? Just aerobics. Regular aerobics. Do you do aerobics? No? Sometimes. Sometimes? Okay. Who does Zumba? Anybody do Zumba? Or dancing? Do you do dancing? Anybody practice dancing? No, never? I love dancing, teacher. You love dancing? But... Okay. But I haven't been many years. Oh, you haven't done it for many years. Okay. All right. What do you like to dance to, Tamara? Oh, salsa, merengue, Latin rhythms. Ah, okay. Okay, good. Me too. Okay. By the way, Tamara, your name is still incomplete in the platform. I mean, we're going to finish very soon, but just letting you know that for tomorrow, I need you to write a complete name. Okay. Yeah, thank you, teacher. No encontré la forma de cambiarlo. Ah, okay. I don't know how to change it. Okay. But en un momentito les explico a todos, okay? Okay, thank you. All right. Any other sports or activities that you'd like to do? For example, do you ever play, badminton, for example, or tennis? Tennis is more interesting. Okay, so you move around the field. Mm-hmm. And you need to hit the ball. Right. Yeah. And when you are running through the court. Okay, good. Do you understand the difference between football and soccer? Yeah. The football soccer is the game that we play with the foot. And the football, it's when you catch the ball and you run with the ball through the field. Right. Yes. So soccer is it's actually American English, okay? And soccer refers to the sport where you are kicking the ball with your feet. Yes. Normally it's with your feet.
And football is a sport where you throw the ball, right? And the ball is like a long ball. It's not circular. It's like an oval shape. Okay. Also, do you understand treadmill? No. What it means? No es la máquina corredora. Yeah. So. Yeah. So treadmill is like usually at like in a gym. You will say treadmill, and you can either walk or run in the treadmill. And yeah, so you usually do it for kilometers or meters. Sorry, kilometers or miles. Okay. Any other, do you do hiking? You guys do hiking? No, never. You know hiking? Escalar? Mm. I only keep hiking one time in my life. Oh, really? Okay. What is hiking? How do you say that hiking in Spanish? It's a kind of walk through the mountains? Yeah, we could say it's a walk through the mountains. Yeah, exactly. A walk, walking through the mountains. Or, yeah, exactly. So usually through the mountains or through forests and hills. Okay. Anybody do rock climbing? Do you rock climbing? Rock climbing? No? Yes, I'm not trying to say that I do everything, but I did. But you've tried it. Yeah, but it was so difficult, I guess, because we do a descent through a rock with a waterfall. Yeah, yeah, yeah. It's not easy. Not so easy. Yeah, it's not so easy, but it is a big experience. Yeah, I know. Yeah, and excited. That's, yeah, it is. It is. Okay. All right, guys, we're going to stop here because the time has caught up with us. I'm just quickly going to explain before I take attendance again. I'm going to explain how to change your name in the platform. And I'll explain in Spanish so there's no inconveniences. Primeramente, si usted, o sea, lo primero es cuando usted se conecta, al conectarse, revise que su nombre esté completo. Pero si por X motivo usted se conectó y no revisó eso o algo pasó y usted nota que usted no tiene su nombre completo, prácticamente lo que puede hacer es, vaya a la parte donde dice participantes, ¿verdad? Usted va a notar que si usted está desde la computadora, es en la parte de participantes, bueno, prácticamente las dos están en el mismo lugar, ya sea que esté en la computadora o sea el celular, en la barra de herramientas donde está el micrófono, la cámara, también dice participantes. Usted le hace clic ahí en participantes y va a notar que a la par ahí está su nombre, ¿verdad? Va a notar que a la par de su nombre hay tres puntitos. Usted le hace clic en esos tres puntitos y le va a aparecer, no sé, dependiendo cómo lo tenga, si lo tiene en español o en inglés, creo que cambiar nombre está en español y en inglés le aparece como rename. Entonces usted le da clic ahí y le va a aparecer una casilla donde ya le da la opción de digitar su nombre completo. Exactamente, Tamara, así precisamente es como tiene que hacerlo. Y eso es todo, ¿ok? Bueno, entonces, chicos, gracias. Para de nada. Bueno, para terminar entonces la clase, vamos a tomar asistencia. Cámaras encendidas, por favor. Ana, Isela, Janice, and Ángel. Present, teacher. Good, thank you. Ana Ruth Pérez Leiva. Ana Ruth Pérez Leiva. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Carlos Ernesto.
Diana Cristabel Meléndez. Present. Wonderful. Gerardo José Tepas. I'm here. Wonderful. José Mauricio Martínez. I'm still here. Juana Martí, Margarita Sea Martínez. Catherine Luz, Zuleima Poca Sangre Escobar. Present. Catherine Nicole Salazar Larios. Present, teacher. Katy Jordana Dos Cruces Guerrero. Present, teacher. Ok, perfecto. Solo una preguntita. ¿Su nombre se pronuncia Jordana o Jordana? Es Jordana. Jordana, ok. Yes. Gracias. Laura Lizeth Peña Castillo. Present, teacher. Lorena Araceli Hernández de García. Present, teacher. Good. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Melissa Cecilia Beltrán. Mirna de Carmen Ruano Reyes. Present, teacher. Thank you. Oscar Otoniel Cruz. Present. Excellent. Roberto Carlos Alfaro. Roberto Present. Carlos. Okay, thank you. Salvador Antonio Martínez Serrano. Present. Excellent. Sebastiana Guadalupe Aguilar Hernández. Present, teacher. Excellent. Tamara Eugenio Aguilar de Sagastume. Present. Excellent. Úrsula Adriana Burgos Enríquez. Present, teacher. Ok, very good. Bueno, chicos, eso entonces sería todo. Entonces nos estaríamos viendo nuevamente el día de mañana. Acuérdense de conectarse justo a las 9 para que podamos tener la cantidad posible de asistencia requerida para poder pasar el curso. Ok. So that will be all for today, guys. And I will see you tomorrow. Okay. Thank you. Have a good night. Thank you, teacher. You're welcome. Have a good night. A pleasure to meet you. It was a pleasure meeting you. Good night. Good night.